he estado jugando fuera de cámaras, como bien sabéis. Y no solamente es que me falten por chetar dos Jormuntide o tres, no lo sé, sino que hemos redistribuido base, chicos, que ahora la enseñaré. Y también he pillado un montón de brillosos. De hecho, me faltan 12. 12 diferentes para tenerlos todos. Y bueno, ya podéis ver, base remodelada, chicos. Hemos quitado todo. Bueno, he quitado todo. Casa, las movidas de guardar cosas y demás. Y lo he redistribuido. Tenemos aquí una casita de piedra humilde, no está mal. Luego aquí unos contenedores con cositas por aquí, cositas por allí, más cositas por aquí y más cositas por aquí. Más luego, aquí tenemos las MTs, tanto unas como otras. Ahora os enseño la casa, aunque no hay mucho por dentro. Luego he puesto aquí el corral al lado de los huertos para que lo tengan accesible, y además un cofre para que vayan guardando cosas. Aquí está el molino harinero. Luego aquí he puesto las mesas de cocina, la nevera, los dos cacharros estos, el florero este, la movida esa, el muñeco de nieve está ahí. Luego he llenado esto de camas, aquí podéis ver un montonazo de camas. De hecho tengo 26 camas en total. He puesto aquí los dos comederos y he dejado hueco en el medio para poner el del frío cuando se pueda. Luego le he puesto aquí las movidas estas de los baños, y todas las canteras están aquí juntitas. Todas, metal, azufre, carbón, la piedra y la tala. Y ahí un par de cofres. Luego la dinamo está aquí. He puesto y he dejado hecha esta, la trituradora de congelación, al lado de la normal. Que por cierto, voy a guardar esto aquí. Vamos a encargarle que haga más todavía. Así, para que no falte palium. Luego, aquí tenemos las diferentes mesas de lo que es de producción en cadena, con la caja de herramientas, que la he puesto ahí mismo. Luego aquí tenemos los hornos, chicos. Los he puesto en este lado. Aquí mesas y tres armarios. Que tenemos esto, esto y esto, para que esté un poco más ordenado. Y he puesto, bueno, el caldero está ahí, por cierto. Y he puesto dos criaderos, chicos. Así puedo ir tirando de huevos a la vez. Coño, aquí hay uno que no había abierto. Porque, coño, voy a necesitar Anubis, que por cierto ya tenemos 10 con las habilidades, y les subiré unas cuantas estrellas. El que me preocupa, vamos, el que quiero subir del todo, todos los que tengo, es Jormuntide. Y me faltan, ya digo, dos o tres. Por si fuera poco esto, bueno, aquí hemos puesto la campana y el atril. Y ya está, la movida esa la he movido ahí y poco más. Voy a enseñaros la casa un momento, antes de nada. No hay mucho. Le he puesto aquí la camita con el tocador este. Eso lo he puesto por decorar. Escaleras de cristal, poco se habla. Y luego aquí pues me he montado un pequeño bar, aunque le faltan las sillas ahora que me estoy dando cuenta. Pero bueno, es por decorar. Y aparte, tema brillosos, chicos. Tema brillosos que vais a flipar. Vale, esto ya los habíais visto. Creo que de aquí también. De aquí me parece que también habíais visto todos. De aquí, mirad quién está aquí. Nox, por fin lo tengo. En las primeras cuevas me salió, chicos. Luego, bueno, el gatete, que tengo un montón, porque voy a preparar uno chetao para dejarlo en base en algún momento. ¿Qué más? ¿Qué más cositas? ¿Qué más? A ver, espérate. Aquí nada, que no hayáis visto. Aquí tampoco nada. Aquí, bueno, Incinerant Knot. No sé si os lo llegué a enseñar, pero fijaos, tengo 5. Nada de más ni nada de menos. ¿Qué más? ¿Cáunito? ¿Os lo llegué a enseñar? Creo que sí, me parece. Pero vamos, ahora mismo estoy ante la duda. Vigar, pues 200.000 brillosas. Porque he estado buscando a Elisabí, que ya sabéis que es, para mí, por lo menos en mi caso y en particular, es el pal más difícil de conseguir brilloso. Pero al final, se tiene, chicos. Me ha costado, pero lo que no imagináis. Estaba ya tan hasta los cojones de dar vueltas por aquella zona, que cada vez que salía un Vigar, un Gorirar, un Mosanda brillosos, los mataba. De la rabia, de estar hasta los huevos, de esperar a la puñetera Elisabí. Y al final se dejó ver, menos mal. Más cositas. A ver. Mira, Dinosom, por fin lo tenemos, chicos. Al final sí me salió. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, Maraíz, he pillado alguno que otro. De hecho tengo dos nada más. Juraría que tenía alguno más, pero bueno. Vale, de aquí nada. De aquí Busy, bueno, pues alguno que otro también. La versión Not, de momento no la tengo. K,
Catriz me salió otro, por cierto. Sibelix, ya podéis ver que tengo unos cuantos también. ¿Qué más? De aquí nada. La paca la conseguí, chicos. No sé si recordáis que le di un bug. Salió una vez, pero le di un bug y cayó bajo tierra. Pues al final he conseguido dos. Y Bumpo Botán, fijaos, todos los que tengo. Además de otro, Mamores Chris. Y aquí hay otro más. Fenglope, van dos. Felbat, este es de los últimos que he conseguido, chicos. Bastante complicadete que te salga, la verdad. Quivern, el normal, tengo dos, de hecho. Al igual que, bueno, Quivern Botán, tengo tres. De hecho, Astegón. Fijaos, chicos, brilloso de Astegón, que me salió. ¿Qué más? Lilen, que también me salió brillosa. Faleris, que este lo he conseguido hoy. Orserk, que también lo he conseguido hoy. Shadowbake, que de hecho tengo dos, ya lo podéis ver. Más cositas. Creo que poco más, Otro es Rumer, me salió. Otro Prickster, que este no sé si lo llegasteis a ver. Otro Yakumo, que pasa igual. Doggen, he pillado un par. Y ya está, chicos, nos faltan 12 brillosos. Ahora os contaré cuáles son. Y nada, lo dicho, pues aquí tenéis a todos los Jormuntais preparados para la batalla. Hasta aquí, no, aquí. Uno, dos y tres con el que llevo en brazos. Más este, que este es un Jormuntais que ya está preparado para trabajar. Este ya lo tenemos listo y chetado para meterlo a base. Le faltan las estrellas, pero ese será para el final. No me corre tanta prisa. Y Anubis, pues lo dicho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Le voy a subir todas las estrellas que pueda hasta que tenga Jormuntai. Anubis no es tampoco que quiera priorizar subirle al máximo. Va a ser para la segunda ronda, chicos. ¿Y qué vamos a hacer hoy? Pues bueno, mientras van teniendo huevitos, pues vamos a ver si sigo con el Shiny Hunting. Voy a ver si me sale Blazamut, que es uno de los últimos que me faltan. Y luego iremos viendo. Me falta de esta zona Blazamut. Luego, del área protegida 2, me falta Warset. ¿Qué más? Del área protegida 1 me falta Grisbolt, Petalia, Violet y el Fidram. Y luego alguno que otro por ahí, como son Bussinot, Vixenot, Verdas, Catriz Ignis, que esa es exclusiva de cueva, como bien sabéis. Mosandalux, que también es exclusivo de las cuevas del volcán. Lo he estado buscando y no ha habido manera. Y Rectiro Chris. Y no sé si me dejo alguno. Puede ser que me deje alguno, pero ahora mismo no caigo. Ay, Menasting, que antes no lo he mencionado y también me falta. Es verdad. Menasting. Se enfada al ser brilloso, tío. No entiendo por qué. Muerto. Ah, quedas tú nada más. Podías haber sido Warset, Quivern. Podías haber sido Warset, amigo. Eso está increíble. Podías haber sido Warset. Vamos, Quivern, que viene por ahí Incineram. Que te matan. Ah, no, salen corriendo de él. Ah, la ha pillado. Ya tengo tres. Joder. Bueno, está bien. Ah, la 11 de 12 además. Se va a hacer de noche. Última vuelta y me voy. Road to Sakurajima. Ah, mírala. Pues la vea. Tío, me acaba de salir un puñetero Quivern en el área protegida y me sale otro aquí. Venga ya, tronco. ¿Tú te crees que es normal? Levanta, dormilón. Tengo puesto... Sí. Pues nada. Si lo llego a pillar, pues ya tengo cuatro. ¿Te puedes quedar, Weaven? No, no puede. No, Bussi, no. Lo mata, lo mata, lo mata.
¡Oh! Se ha quedado justo a tiempo, ¿eh? ¡Hala! ¡Vámonos! ¡Vámonos, Yetragón! ¡Vámonos! A dar una vuelta. ¡Oh! ¡Hombre! ¡Bien! ¡Bien, Bussy, bien! Espera, que me cargo a tus compas. Para que no me hinchen las pelotas. ¿Quién lo ha matado? ¡Ese otro Bussy lo ha matado! Venga ya, tío. Ese hijo de puta ha sido el que lo ha matado. Ese pedazo de mierda ha sido el que lo ha matado. Pero, tío. Pero, tío. ¿Qué quieres tú? ¿Qué quieres? Estoy cabreado, déjame en paz. No, tío. Era uno de los que me faltaban, hombre. Otra vez el perrete. Otra vez el perrete. Bueno, así lo veis. Lo malo es eso, que te salen repetidos. Por cierto, probé a ver si con el perrete este, teniéndolo brilloso y me lo llevaba por ahí, me salían más brillosos, pero qué va. No funciona así. ¿Te quedas o no? Dios. Penlope, no, tío. Penlope, no. ¡Hala! Busca a Blazamut. Busca a Blazamut. Busca Blazamut brilloso, hombre. Venga, quédate ahí, Penlope. No me toques encima la pinga. Porque no, ¿eh? ¡Hala! Se quedó. Bueno. ¡Venga ya, tío! ¡Venga ya! ¡Iros un rato a la mierda! A ver, flipao. Espera, que recargo. Un momento, ¿eh? Un momentito. Un momento, Quivern. Buah, viene Bussy. Dispuesto a matarlo. Y lo va a matar, de hecho. Me cago en. Ah, la ha pillado. Nos podemos ir. Vale, vale, Yetragón, relájate. Relájate. Mira, brilloso. Antes de que empezara a sonar lo he sabido, ¿eh? Porque lo he visto más grande. Vayan muriendo, por turnos. Vayan muriendo. Tengo que brillar al brilloso. Venga. Mueran. Gracias. ¿Alguno más? ¿Vosotros vais a venir? Pues no lo sé, pero por si acaso os diese la vena. Toma. A ver, Jormund, que ya tengo. Contigo, si te pillo, serían 5. Hola, ¿qué tal? A ver. ¡Montier!
Pues no, no lo he pillado, ¿no? ¿Pero qué coño? Bueno, pues hemos perdido un Jormunt ahí brilloso. Ha sido él, ¿eh? Me ha dado así con la cabecita un poco para arriba y se fue a la verga. Me ha dado con la cabecilla y se fue a la verga. Voy a volver. Me ha llevado desde aquí hasta aquí. Me ha lanzado. Bueno, hasta por aquí, por la orilla. Épico, ¿eh? Épico. Me jode porque he perdido a ese Jormunt, pero bueno, ¿qué le hacemos? Vaya. No podía hacer de menos. La puta rana. Que la tengo 20 veces ya. Vaya, ¿puedes parar? Muere, muere. Coño. Quédate, hombre. Joder. Digo, se escapará otra vez. ¡Hala! Otro Cruagiro más. Pues para triturar, va a ser. Pero venga ya, tío. Pero venga ya, hombre. ¡Otro! Quédate ahí, Quivern. Venga. ¡Oh, no! ¡Hala! ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo lo sabía que lo iban a matar? Y encima no me ha dado objetos porque lo han matado ellos. ¡Eh! ¡Vaya! Pero no, hombre, no. Que a este ya lo tengo. ¡Hala, hala, 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 hala! Espérate, hombre. Estaba atacando al cadáver, ¿sabes? ¿Y ahora qué? ¡Ah, que vienen estos también! Espera, hombre. ¡Madre, todos los que vienen! ¡A pillar un brilloso! Me van a matar y todo. Un momento, un momento. ¡Hala! ¡Morid, cabrones! ¡Que estoy chetao! ¡Quédate ahí, anda! ¡Kiki! ¡Ya que ha salido! ¡Vaya! ¿Te puedes quedar o no? ¡Hala! ¡Pillao! ¡Muy bien! ¡Vaya tela, tío!